Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 3 de mayo. Estamos a las 7:13 de la mañana rumbo al autódromo de los hermanos Rodríguez, la Magdalena Michuca. Y vamos para allá porque en ese lugar se está habilitando para poder tener un hospital de expansión. Esto es un hospital que nos permita tener más camas, sobre todo para pacientes con síntomas leves, pero que requieren de hospitalización, que no pueden ir a su casa y llevar, en el caso de contagio, llevar la enfermedad de manera ambulatoria. En todos estos que son generalmente pues los donde está el público que asiste a las carreras y esto, es donde se han instalado 8 módulos para hospitalización. Cada uno de estos módulos tiene 24 camas y ahí es donde va a estar el personal atendiendo. Adicionalmente a uno de 16 camas de terapia intensiva, de cuidados intensivos. Estamos a un avance ahorita de un 15%, pero esto está apenas tiene menos de una semana que inició. Pensamos terminarlo en otra semana más y estaríamos ya listos para recibir pacientes. Para el día 13 de mayo. Este es uno de los pabellones en donde estarán las 24 camas. El hipódromo tiene, encontramos que tenía esa gran ventaja. Uno, espacios muy grandes como estos, muy, muy amplios, pero además una conexión para todo este proceso que mencionaba la doctora, de ingreso de pacientes, ingreso de personal, salida de personal, uso de material que tiene que tener un cuidado especial, en fin. Entonces, pues muchas gracias, de verdad. Pues que es lo que habitualmente son los PITs, pero aquí se van a funcionar para las áreas de triage, áreas de espera y áreas de triage, que son vaya consultorios en donde se va a estar tomando los síntomas y de los sospechosos de COVID. También hay otras áreas más adelante, un comedor para el personal, vestidores, almacenes, para eso se está utilizando toda esta otra parte.